capítulo 16 versículos del 29 al 34 amén. amén primer libro de los reyes capítulo 16 versículos del 29 al 34 lo tenemos amados hermanos la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Lo leemos de manera antifonal. comienzo yo Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel El año 38 de Asa, rey de Judá Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová Más que todos los que reinaron antes de él porque le, fue ligera, le, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Je, Jezabel, hija de Ed, Baal, rey de los Cid, Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová de Israel y es de él reedificó A Jericó a precio de la vida de Avirán su primogénito hecho el cimiento y a precio de la vida de Segud su hijo menor puso sus conforme a la palabra de Jehová había hablado con Josué hijo de Nun oramos padre le queremos agradecer por la oportunidad que nos da de poder estar en su casa. Le quisiéramos pedir, Espíritu Santo, que esta noche pueda hablarnos a nuestras vidas, a nuestro corazón. Señor, que no vengamos a perder el tiempo. Sé, Señor, que muchos hemos desafiado la comodidad, hemos desafiado el cansancio. Muchos quizás hemos tenido una semana muy dura, Señor. Mas, sin embargo, nuestra alma, Señor, tiene sed de su palabra y hemos venido esta noche a que usted pueda hablar a, a, a ella. Queremos pedirle por la vida de nuestro pastor, para que usted le pueda regalar, Señor, siempre una doble porción de sabiduría y que su Espíritu Santo sea lo que lo pueda utilizar esta noche para edificar a su iglesia tome el control de sus pensamientos y de su corazón para que esta noche señor lo que salga de él sean palabras vivas y que nosotros señor edificamos nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén pastor amén pueden tomar asiento mis amados en la historia de Israel hay tres fechas muy importantes que usted no debe de olvidar y una es el 930 antes de Jesucristo, porque ahí se divide el reino de Israel en dos: el reino del norte, conocido como Israel, que lo componían 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, lo cual era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En el 722 son conquistados los reinos del norte, el reino del norte por los asirios, y en el 586 es conquistado lo que es Judá, el reino de Judá por los babilónicos. Luego, en el 323 en adelante, el Imperio griego y el Imperio romano deja de llamar a esa tierra Israel o la Tierra Prometida, sino que le pone el nombre de Palestina. Eso es otra cosa muy importante. Hermanos, estamos viendo, en este caso, el rey Acab era el séptimo rey en la genealogía del Reino del Norte. Ahora investigando un poco sobre él, que esto es lo que me llamó la atención a mí para ponerle el cómo se llama el título a la predicación, es que a Acab lo ven como un hombre voluble y ya vamos a ver el término, pero este es el, el séptimo rey, su padre como lo hemos leído es Omri y ella, él se casa con una mujer llamada Jezabel. Amén. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Suegra Jezabel, ¿verdad? O Jezabel, no sé cómo, bueno, yo en griego lo estoy habla leyendo aquí, hermanos. Mire, Jezabel, esta fue una, era hija de un rey de, se llama Ed Baal, rey de Tiro. Habían ciertos reinos en esas partes, y él se casa con esta mujer, quien era una mujer caracter le caracterizaba ser una mujer ambiciosa e idólatra. Y ella fue la que introdujo. Este, la idolatría a Baal y a Astoret en el reino del norte. Esta mujer fue la que influenció mucho al rey, prácticamente le dominaba la vida. Ahora, hay un profeta que le, le, le valga la redundancia, le profetiza a Cab que va a morir, y este es el profeta Miqueas ¿verdad? Él profetiza. Van a una batalla y le dicen, le dice incluso el rey Josafat, mira tenés algún profeta, hay uno ahí pero que siempre me, me, me profetiza cosas malas. Porque en ocasiones el que anda mal no quiere escuchar corrección, quiere que se le tolere sus errores, quiere que se le asolape sus necedades y, y, y ojalá que usted no sea de ese tipo de cristiano. No que no podemos estar cometiendo un error pero no lo defienda no lo justifique al César lo que es del César y a su dundencia lo que es dundencia, amén. Estoy hablando de breve, hermanos, ¿ok? No lo justifiquemos, ¿verdad? No, no vengamos nosotros porque este si usted permite a, a, a no estar a la defensiva en un error, por eso dice el proverbio, ¿verdad? Este, eh, ha visto hombre sabio en su propia opinión es eh, bien peligroso porque usted si no le da espacio a, a, a reconocer un error, usted va a pagar graves consecuencias. Pero, pero allá usted, ¿verdad? Dios siempre se va a encargar de mandarnos a ese profeta esa palabra a tiempo para prevenirnos. Pero, pero usted decide. Ahora, veamos entonces, ya metiéndonos en el mensaje, hermanos, esta persona acá como una persona voluble, mire, esto tiene dos connotaciones. Y una persona voluble es aquella en el concepto, una persona que cambia bien fácil o frecuentemente de manera de ser. Dos cosas. Una persona voluble es aquella que cambia, ¿qué le dije? Bien fácil. O sea, no, no, como que no tuviera definido bien qué es lo que quiere, parecido al que está atrás de usted. Amén. O sea, no sabemos qué es lo que queremos. O sea. Qué, qué, qué complicado, hermanos. Qué complicado es no saber lo que usted quiere. ¿Y por qué me lo dice, pastor? Porque se te está yendo la juventud. Porque no estás siendo sabio. No estás buscando la dirección de Dios en tu vida. Y hoy quieres una cosa, mañana cambias otra. O sea, por favor, ese tipo de, de vida en usted no le va como cristiano. Hay cosas que usted debe de saber qué es lo que quiere, estar definido. Hay cosas, por ejemplo, decisiones bien, bien importantes. Bueno, una es la, la, la salvación, la vida eterna. Yo espero que usted esté claro para dónde va el día que muera. Amén. Dos, eh, otra muy importante es ser, pedirle a Dios, no mi corazón porque el corazón es bien traicionero. Pedirle a Dios que realmente sea Él en su providencia, que me ponga esa persona con la cual yo voy a ser feliz toda mi vida. Amén. No esa es mentira. Todo matrimonio tiene altos y tiene bajos. Pero lo importante es que en medio de todos esos altos y bajos, en medio de eso que la vida da y que la vida quita, usted está con la persona correcta. Usted está con la persona idónea. Si no, después vienen exactamente. No le, va, no le va a durar mucho ese idilio. No le va a durar mucho ese romance. Seis meses y, y se acabó. Ocho meses y se acabó. Entonces, la, la idea es que usted sea certero o certera. Entonces, una persona voluble es aquella que cambia bien fácil. Le decía la decisión eterna, la decisión de su ayuda idónea. Y también, hermanos, ¿de qué quiere ganarse usted la vida en esta tierra? ¿Verdad? Porque yo de cualquier cosa, dejo, no hay una profesión, hermano. No hay un título graduado, un degree de cualquier cosa, no se puede. Usted tiene que estar ahí, identificar, pedirle a Dios, saber sus virtudes, sus cualidades. ¿verdad? Porque si no, si usted de aquellos que toda la vida lo, lo, lo manejan las emociones de otro, los deseos de otro. Por eso, mire, para mí una persona voluble no sabe lo que quiere. Amén. Una persona voluble no sabe lo que quiere. Se lo voy a poner en mi vida eh, personal. Hermano, cuando nosotros iniciamos esta iglesia, yo dije, ni aunque me ofrezcan otra iglesia, yo estoy claro con mi llamamiento. Amén. Y ahí me dijo, no sé si le quitó brillo, hermano, o algo, o a mis monitores, pero me salió por ahí una oportunidad de trabajar con una iglesia bautista. Yo creo que ahí estamos bien. Le dije yo, no, no, ¿por qué hermanos? Y me ofrecían, ya le dije, casa pastoral, la iglesia ya puesta, carro pastoral. Me dijo, la amante, usted consígala en el camino, me dijo. Porque ya tiene esposa. Entonces. Pero, pero yo no, hermano. Incluso ya le he abierto mi corazón que hasta habría un conflicto en mí si, si la central necesitara de, mis, de, de mi servicio, por decir, como pastor. O sea, yo, yo tendría un gran conflicto porque yo debo de hacer la voluntad de Dios más que la de los hombres. Si, si usted está claro, entonces a mí me enseñó el pastor general y me decía, póngale precio a su llamamiento. Entonces viene uno y dice, bueno, si me ofrecen esto, ¿verdad? Entonces cedo. Entonces sé que es la voluntad de Dios. Pero cambiar por cualquier cosa. O sea, entonces usted no sabe lo que quiere, porque Satanás se viste como ángel de luz. De repente usted se le va a presentar una... Piense esto, por ejemplo. Yo no estoy en contra, ya tenemos hermanos que lo han hecho. Pero piense que no es la voluntad de Dios que usted se vaya a vivir a Dallas, por ejemplo. Pero usted allá de repente le aparece una eh, oferta de ganar, ¿qué? 30 dólares la hora. ¿Ya le consultó a Dios? ¿O son sus deseos o su ambición? O sea, viene usted y tiene que depender. Y yo lo primero que le digo a alguien, y ya tiene un lugar donde congregarse, ah, no, pero vámonos. O sea que su vida espiritual como que no vale mucho. Para mí por ahí comienza la bendición de parte de Dios, en mi vida espiritual. Entonces una persona voluble no sabe lo que quiere, una persona voluble para mí es de fácil influencia y esto yo lo veo en la vida de Acab, si Acab quien le mandaba la vida era la mujer. ¿Sabía usted eso? Allá llega una viña de Nadov Nado, y ahí ¡ay qué bonita esa viña, no me la vendes! No le dijo, esta es mía y salió a la mujer, con que se la negó a ese invierno, lo mandó a matar. Vaya, mi rey le dijo: Ahí está la viña que usted quería. Ay, gracias. Y todavía es el caminado en los, los, los mandilones. Ay, ay, está bien, gracias. Por eso yo le digo a mi esposa: Vos tenés que caminar atrás de mí, no adelante, le digo yo. ¿verdad? No tiene nada que ver, pero son bromas. Mire, yo quiero que usted esté convencido, porque, hermanos, si usted no alcanza a ver las bendiciones de Dios en su vida Usted está ciego espiritualmente. El hecho de que Dios no te dé las cosas que tú le estás pidiendo o en las circunstancias que tú te encuentras, pero si, pero si no alcanzas a ver las bendiciones, o sea, que, que tiene ya en tus manos, está ciego. Has caído en, ese, en esa zona del afán, de la angustia, en la zona de la inconformidad, donde. Te has dejado llevar por lo que otro tiene, por compararte la vida con otro. O sea, y eso te roba, te roba el sentirte bendecido. Porque hay bendiciones que ya están dadas. Y una de ellas, ¿cuál es, pastor? Dios ya nos reservó un, una residencia en la eternidad. Dios ya, ya, ya nos perdonó nuestros pecados. Ya saldó nuestras cuentas el Señor Jesucristo con su sacrificio. Y eso a mí me debe de hacer sentir bendecido. Pero claro, ¿verdad? Pero si mi enfoque está en mi angustia, en las cosas que Dios no me ha contestado, yo jamás voy a descansar en Dios. Por eso me voy a sentir siempre incompleto. Y mire, hermano, si es que dice la Escritura que hay siete cosas, seis que soy cosas que son insaciables y aún la séptima dice, basta. ¿Y sabe una de ellas cuál es? Los ojos de los hombres. Si usted de repente este, hoy tiene un vehículo y ya a los dos años ya quiere cambiar por otro. Si lo único que uno estamos satisfechos en el caso de los hombres macho alfa, pecho peludo, es que estamos satisfechos con la señora que Dios nos ha dado. Pasan los años, pasan los años y nosotros estamos bien. Ahora estamos bien. Pero ya de ahí, mire usted, ya pasa, ¿cuánto tiene el carro? Ya cinco años, pues ya, ya lo quiero cambiar. Y viene el sistema y acaban de sacar el iPhone, no sé qué, el 10 y ya viene el 11 y usted ya lo quiere. O sea, aquella cosa de estarse cambiando, yo no digo que sea malo, que sea bueno, lo que digo yo es aquellos que han caído en la insatisfacción o querer vivir en la vida donde tal vez las condiciones hoy por hoy usted no las tiene para estar a ese, a ese nivel. Amén. Y viven con, con su vida toda endeudada. Mire, una de las mejores bendiciones que uno puede tener, ¿sabe cuál es? No deber. Y si deber, deber poquito. Sí. Porque hay unos ni contestan. Hermano, yo le estoy hablando, eh, eh, no me sonó el teléfono, pastor. No, usted no contesta porque piensa que todo el mundo le llama para cobrarle. es diferente. ¿Verdad? Hermano, ya no lo he visto en el culto. No es que llega un hermano que le debo. ¿Va? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene Dios? Pero como hay bendiciones que usted no las está viendo, porque ha caído en el afán. O en la desesperación o en la angustia por su situación. ¿Sabe? Hay bendiciones que están por venir a su vida. Pero no las va a ver si no vive con esperanza. No las va a ver si no vive con paciencia. No las va a ver si no es conforme a lo que tiene hoy. Porque hay que estar contento, hermano, aún solo con el alimento. Y aún lo que está ahí, que no sea ni la cantidad porque hay unos que no se llenan con poquito yo he escuchado a algunos que dicen ay me quedó un hoyito y ya le dice uno rellénelo con agua no necesito tres tortillas y, no... y empiezan a decir porque no están conformes yo, hay bendiciones que están por venir pero ¿qué tiene que hacer usted no moverse, no rendirse, ser paciente, no desesperarse. No porque las cosas no salieron como usted dice. Pues me voy a cambiar de estado, pues me voy a cambiar de ciudad, pues me voy a cambiar de trabajo, pues me voy a cambiar de apartamento. Espere sí, hombre. Dependa de Dios y no de sus corazonadas. Porque hay bendiciones que están por venir a su vida. Mire. Ve, Deme un amén, los jóvenes. No, bueno, Elio, pues deme un amén. Los... <laughs> Hermano jovencito, si usted está ahora aquí dentro de la iglesia, tiene 14 años, eh, no pasa de los 20, y sus padres le han dicho, mira, tu único trabajo aquí en Estados Unidos es estudiar, aprovechelo. No sea mente de hormiga reducido a la enésima potencia, por favor. Aproveche. Mientras usted más se prepara, mejor le va a ir en la vida. Claro, yo sé que aparte del conocimiento, aparte de la preparación, tiene que tener cualidades, porque en ocasiones usted pueda estar capacitado, pero si es un, por ejemplo, gran enojado, usted no va a durar en los trabajos. Si usted es un gran inconforme, usted no va a durar en los trabajos. Si usted no da la mía esta y toda la vida, eso no me toca a mí, ya lo van a echar. Porque la verdad, usted tiene que ser manejable. Hay cosas que usted tiene que aprender que no dependen de usted. O sea, hay cualidades. Hay cualidades que, que la va a llenar, por ejemplo, usted, aparte de su conocimiento y su preparación, tiene que trabajar la humildad. Tiene que trabajar la responsabilidad. Usted muy capaz puede ser, pero si falta de los cinco días de trabajo, falta tres, ya lo van a echar. O solo pasa pidiendo permiso. Solo le dan cinco permisos de, de, por enfermedad y usted ahí lleva 20. O sea, no, no, y usted está bien sano. pues. Lo que pasa es que usted es bien aragán. Lo que pasa es que usted es bien irresponsable. Pero hay bendiciones. Entonces, si, si a ti te han, dado, te han dado esa oportunidad, aprovechala. Yo considero que si, si no trabajas, deberías de estu estar estudiando, para mí solo en el college o en la universidad deberías de pasar. Y oh, ya esta es una cerecita, ¿verdad? Sé que no es fácil imponerte esto, pero, pero que la vida sentimental... Sea secundaria y no primordial. Porque apenas estás sacando tu último año de high school y ya estás haciendo planes de casarte. ¡Huye! Hoy que puedes. Eso de meterte en relaciones con personas que no saben ni lo que quieren, eso es un riesgo. O sea, pero, pero qué triste, ¿verdad? Aquellas personas que. Si le han dado esa oportunidad, aprovechela. Yo también digo, aquellos que no pagan renta. Estoy hablando con los hijos sin vergüenzas. Y usted trabaja. Ahorre. Ahorre. Hoy que puede. Porque mañana va a ser demasiado tarde. Ahorre. Y si paga poquita renta, ahorre. Hermanos, mire, yo pienso que si usted empieza a desarrollar esa espiritualidad que Dios quiere, nosotros nos deberíamos de sentir afortunados. Mire, hoy usted no está en un quirófano. No está en cuidados intensivos, no está en una sala de espera para saber si su esposo se murió o todavía está vivo. Amén. O sea, hermano, usted dónde está? Está en la casa de Dios. Mañana no sabemos, pero hoy podemos darle gloria y honra al Señor de que nos permitió estar en su casa. Ay, pero unos que vienen a la iglesia por obligación, así la gran cara mí, vienen obligados, no conocen lo que es hambre de la palabra de Dios. No conocen hambre y sed de la palabra de Dios. O sea, ya se les olvidó aquella, aquella necesidad que tenían de una iglesia, de un tabernáculo. Hacen rutina los milagros diarios de Dios. Mire, bueno, yo no sé usted. A ver, levántame la mano. ¿Cuántos ven sin lentes? Gloria a Dios. ¿Cuántos? Ven sin lentes, pero ya necesitan. Y se si hacen los que no quieren porque ya van a ver viejitos. <laughs> no, hombre, ya después de los 40 ya uno le dan así de progresivos, le llaman, ¿verdad? Yo quería así de, así de joven, me dijo. No, si ustedes les fue la juventud, me dijo la, la corenita que me atendió y me hizo el examen. Hermano, mire, pero si solo ver es una gran bendición. Aunque sea ya con ayuda de los lentes, pues. Pero mire, usted no anda un bastón para. Usted no ha perdido la vista. ¿Cree que eso no es una gran bendición? Hay personas que tienen que ponerse un aparato aquí para escuchar. Usted oye y ya está de más. Porque usted pasando ahí, mire, escucha todo. O sea, está bendecido. El olfato. Algunas hermanas acá tienen ese olfato de identificar cuando el hombre ha abrazado a otra mujer. No si parecen, es como que son narices chuchu y bien y bien sienten, pues. y Digo, qué bárbaras, qué bárbaras. No pudiste heredar otra cosa de tu nana, le digo yo. Pero estamos bendecidos. Sí, pero, pero mientras usted no tiene lo que quiere, mientras usted está permitiendo, que, o sea, hay, hay cosas que vienen en camino. Deje de angustiarse, llénese más de esperanza en lugar de estarse amargando. Por lo general, hermanos, otra cosa importante, porque aquí venimos al, 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 al problema de estos reyes, ¿verdad? acá hijo de Omri, ah, heredó el reinado, no le costó. Por lo general, alguien que le ha costado las cosas tiende a darle ma mayor valor. No es lo mismo que tú hayas nacido acá de padres inmigrantes o latinos a los que vinieron y les costó. Se valora de manera diferente. Hermana, como que pagaron las luces allá, allá afuera. Se, se valora de manera diferente. Y yo no le, no le yo, al contrario, yo pienso, pues, gracias a Dios, usted tuvo la dicha de nacer acá. Pero otros tuvieron que venirse vía viaje turístico por el desierto. Y yo le pongo, lo, lo, hago, lo hago así como en broma. Pero aquí algunos casi perdieron la vida, vieron personas morir, personas que casi se ahogaron en ese río grande. Personas que pasaron vergüenzas. Me cuentan algunos que llegan al río y ya le este, ¿viene con canchón o sin canchón? Porque en Bloomer se cruzan. Unos pierden, corren el riesgo de ser violadas o violados. Que en esos furgones que meten un montón de gente eh, 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 a asfixiarse, a morir en un accidente. Y cuando vienen acá. ¿Cómo, ¿Cómo vienen ya? Valorando ese viaje. Y aquellos que son agradecidos, nunca se les olvida quién los trajo a este país, nuestro Dios sobrenatural. Las licencias. ¿Cuántos de nosotros pasamos porque nos decomisaran un vehículo? Porque andamos manejando sin licencia. Perder su vehículo, tener que comprar otro, tener que pagar el ticket, tener que pagar donde estaba su vehículo. Eh, hermano, grandes golpes a la economía del inmigrante. Y después, ¿verdad? Gracias a Dios y, y, y a los, ¿cómo se llama? A nuestras leyes calif californianas, empiezan y crean la famosa ley AB60 donde le da licencia, aunque usted no tenga estatus en este país, cree que no estamos bendecidos. Pero ¿cómo debemos de verlo? Exactamente como eso, como una bendición. Ah, no, pero algunos aquí ah, le han perdido el sentido de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Por eso, pero algunos que les ha costado, saben y le dan valor. Y si usted supiera el resultado de estas reuniones, lo que ha costado, que fue a precio de sangre, le diera más valor, entendiera, no dejara de congregarse como muchos tienen por costumbre. Si usted supiera todo, todo lo que ha sufrido la persecución de la palabra de Dios, que el hombre ha intentado desaparecer este hermoso escrito. Y Dios, de manera providencial, siempre ha logrado que eso no sea destruido. Usted le dieron valor, pero tiene que tener conciencia. Ahora, entonces, mire, este hombre, para mí, en lo personal, ¿verdad? Y, y oh, le heredó el reino. Oh, está bien, uno le costó. En mi corazón, créame lo que quiero decirle: esto: lo que a usted no le ha costado y otro se lo ha dado hónrelo hónrelo siéntase dichoso porque otros no pasaron no tuvieron la misma suerte que usted hermano qué bonito venir a Estados Unidos acá y que lo espere una cama un cuarto porque otros fueron mira hay el MacArthur Park y solo oían cuando amanecía micas, 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 micas Gente que ha sufrido, hermano. Pero que, que ha sufrido. No, que. Ay, es que. Ay, yo aquí venía a sufrir. A, a vivir con un montón de gente. De gracias a Dios. Porque otros han pasado por cosas peores. Pero le digo, valore. No vea. Valore. Por ejemplo, sus padres. Valore los que se sacrificaron por usted. Valore cuando sus padres salen a tempranas horas a, a trabajar y regresan ya anoche, o que tienen que tener dos trabajos, y que por años quizás a usted lo han dejado dormido y lo han encontrado dormido. Y por eso cuando usted crece, lo dejan dormido, ¿pues sí? Ahora, hermanos, yo quiero que el Espíritu Santo, a usted, le convenza de las bendiciones que usted tiene. Las espirituales y las que usted alcance a ver. Por eso le digo, las espirituales y las que usted pueda cuantificar. Usted está ahorita acá, en ese asiento. Hay gente en las fronteras, colgadas en un muro, están en, una, en unas jaulas que ya van a ser deportados. ¿Y usted no? ¿Es o no es esa bendición? Para mí sí. Porque no nací aquí, aunque tenga apariencia de americano. ¿verdad? O sea, para mí es una bendición. Pero no pierda de vista, es que la comunión con Dios a usted le, le va a dar ese, ese, esa conexión de poder decir, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo. Entonces viene usted y Dios le da ojos espirituales a decir hey tengo una iglesia donde congregarme, ahí tengo a mi mamá, ahí tengo este mi hijo, hasta usted hermana que diga ay por lo menos tengo este marido pues porque otras ni tienen ¿vale? o sea Dios aún no le da sentido pero ¿qué pasa en ocasiones por, por, por ser voluble por ser una persona que cambia fácilmente o, o cambia tu manera de ser Puedes perder esas bendiciones. ¿Lo que le pasó a Cabo? ¿Cuántos de aquí van a perder a su novia, esposa, o esposo o a su novio por no darle el valor que se merece? Yo, como pastor, no aquí, pero ya me ha tocado decirle a alguien: mira, perdóname, pero eh, como esa mujer no te vas a hallar otra ciega, enamorada, te quiere dar papel, ay, ah, sí, perdón, perdón, Ajá. o sea, si no le da valoras, pues otro la va a lograr, sí, pero pero si no, perdóname, pero mira, está con vos en las pobrezas, mira, perdona, pero está con vos en tu enfermedad. Fíjese: el hombre acabado, enfermo e infiel. Deme un amén las mujeres. ¿Usted agarrar un hombre así? ¿Tú amor? O sea, imagínese. Enfermo, pues. Por lo menos que usted diga, va. ah, pero por lo menos con cuerpo matic me paga. Pero sin eso. ¿Ah? Enfermo. Sin dinero usted tiene que invitarlo a comer o se imagina que usted le diga adiós amor y, 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 y no te olvides agarrar el otro trabajo porque casi no nos alcanza y él se queda dando aire en la, en la casa ¿verdad hermano? y todavía la mujer le descubre unas infidelidades o ese es amor o es brutencia hermano pero bueno yo le digo mira, cuida eso. Dejo ya no hay. dejo ya no hay. Preguntarle si tiene alguna hermana, le digo yo, para otro hermano, pues no era que para mí, vea, Preparando el terreno. Sí, verdad, pero como tanto va el cántaro al río que al fin se quiebra, ¿verdad? Por no saber valorar tus bendiciones. Y somos tan contradictorios, hermanos. Cuando ya se nos mueren nuestros padres, queremos ir a la tumba a hablar con ellos. Ahí queremos llevarle flores. Cuando nuestros hijos ya se casan, te voy a extrañar si nunca salís con ellos. O sea, somos tan, tan contradictorios. Hay hermanos que casi no se congregan y cuando se mueven a otro estado, "Ay, pastor, cómo extraño la iglesia." Si sí, casi ni venía, le digo yo. Por lo menos, va a que mandar a los diezmos, pero ni eso. O lo sabe uno como de vez en cuando tuve que ir a bailar a él tuvo por ellos. Hermano, ¿qué, ¿qué te puede llevar a perder las bendiciones con Dios? Yo encuentro cuatro cosas. La primera de ellas, ser de fácil voluntad para pecar. Eso es lo primero. Mire el versículo 31, por favor, del de capítulo 16 de Primera de Reyes. ¿Lo tenemos? Dice porque le fue ligera cosa andar en los pecados. En primer lugar, este rey perdió su bendición porque fue de fácil voluntad para qué le dije? Para pecar. Es que hay unos que son bien fácil para pecar. Mire, en ocasiones según tu nivel de espiritualidad te hará decir no a una tentación. Amén. Yo, como pastor, como consejero, créamelo. Hay un hermano acá, imagínese un hermano acá dedicado al transporte de Lyft, Tres años de no poder ir a ver a su esposa. Y se le sube una mujer allá por Beverly Hills con minifalda, todo escote y algo tomado, y le dijo. Quiero tener una relación con un hombre y vos sos. Tómame, abrázame, cómeme. Y yo preguntándole, ¿qué pasó? ¿Y ¿Qué pasó y ¿Qué pasó? No, pastor, me dijo. Con el dolor de mi alma me dijo, la tuve que bajar. Pero qué bonito, ¿verdad? ¿Qué me indica a mí eso? Que su nivel de espiritualidad le ayudó a decir no. Pero usted quiere este tequila. A ver, pues. Y, y como es oh, hermano, usted hasta dice amén. Ay, quiero decir gracias. O sea, tan sinvergüenzas. Según tu espiritualidad, te hará huir de la tentación, aunque te sea atractiva. Porque es cierto, hermano, si esta es una lucha. ¿O no es una lucha? ¿O solo yo soy tentado? ¿Usted, pastor? Yo también. ¿Y cuáles son sus debilidades? No le cuento. Imagínese las suyas y ahí voy detrás de usted. Amén. Solo a los ángeles les estoy predicando aquí yo, mire. Pero claro, hay cosas, hermanos, que, que uno mejor huye. pues Yo por eso le recomiendo a aquel que no tiene dominio en ninguna bebida, ¿verdad? Que no puede decir no. No vaya, hombre. No vale la pena. Si usted tiene esa debilidad. Mire, yo he conocido mujeres de poca voluntad que no pueden decir no. Que no pueden decir no. No sé por qué, por qué el hombre es tan logra penetrar tanto en el corazón de la mujer. Y no, pastor, solo tomar un café, no vayas, no, hay solo un café. Aló, pastor, aquí estoy en el motel, pero no vayas a hacer la bulla. En moteladas. O sea, pero ¿por qué, hermanos? Porque hay momentos donde yo le digo, mira, si no te puedes dominar, mira, si no puedes controlarte, mejor huí, no vayas. No vayas a, re a esa reunión. No vayas, no vale la pena. Y no tener dominio propio. Porque para, para poder decir no, uno pasa por un proceso. El trabajar del Espíritu Santo, el redargüir, Y poco a poco el Señor nos va alejando. Es algo regresivo. En algunos lo hace Dios de un solo. A otros nos ayuda poco a poco. Pero mientras no dominemos algo, hermano, tenemos que huir. Deme un amén, los hombres. Andan espirituales. ¿Se le van a negar a esa mujer que, se anda meti que le anda queriendo meter a usted? Solo Hugo, mire. Y como está solo él, le creo. <laughs> hermano, un creyente con el espíritu contristado pierde toda sensibilidad. Diga sensibilidad. Nunca le han puesto anestesia en, en, en las encías, hermano. Que usted. Que, 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 y usted se muerde y no le duele. Le dice la mujer. Pero a mí no cachetada. Y ella ni dos veces. Y usted no le duele. Así hay muchos aquí. Que como tienen el contestado el Espíritu Santo. Le están pasando cosas. Y no le duele. No le duele. No te duele ver a tus hijos llorar. Porque tenés el corazón el espíritu contristado, ¿no te duele que te despiden del trabajo por, por alcohólico, como tienes el corazón contristado, el espíritu santo contristado? Y en el caso de nosotros los, los cristianos, porque vean que está la par suya, el no cristiano es primo, pues sí, este, mire, no nos da vergüenza, sí, porque cuando usted tiene esa relación con el señor no somos santos ni perfectos. Amén. O sea, perdóneme, pero usted no es ni santo ni perfecto. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Ni nos complacemos ni tampoco nos exhibimos con el pecado. Porque ya salimos de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en ocasiones cuando pecamos y fallamos, nos da pena y nos ocultamos. A mí ya me ha sucedido. Ya le he dicho que he encontrado hermanos con la cerveza en la mano y, y hace ay se me cayó la soda pastor me dice ligerito. Y he encontrado hermanos fumando y agarrar el cigarro y con, les da tanta pena que se lo comen hermano. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Hay hermanos que por AV motivo me he subido en el vehículo. Y yo que, el que enciende el carro y el gran musicón. ¡Perrea, mami! Perre ¡Ay, pastor! ¡Ay, los niños travesean esto! Y el niño allá amarrado en el tercer asiento de atrás, mire. Pero qué me dice a mí. Que le da pena. El que no le vale, hermano. ya no se oculta con la amante, ya no se oculta en tomar, ya su vida es pública y todos la sabemos. Y le vale. Y el punto es este, ¿verdad? No es tanto que te valga, sino que quedas entrever que el evangelio no transforma las vidas de la gente. Que el evangelio es otra religión más como las demás. Ese es el problema. Cuando no tenemos cuidado de saber no asolapar, sino de no saber cubrir el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no sé, una persona con el espíritu contristado tiene a tender dureza de corazón. Una persona con el espíritu santo, sabe, es implacable. Una persona no cede después pues a su necedad. Esas palabras suaves de mamá o de papá, hijo, no te juntes con esa gente. Mirá, no manejes tomado. Mirá, este, tené cuidado, vas a tener un accidente. Mirá, te van a meter a ti también preso. No les importa. Empieza, es mi vida, no se meta con... ¿Y qué? Y empiezan. Porque tienen el espíritu tan contristado que luego pasa la dureza de corazón. Y un día, hermanos. Un día Dios nos hace sacar lágrimas de sangre. O sea, no, no lágrimas de cocodrilo, sino que lágrimas de dolor. Y usted va a decir, ¿cómo aborrecí el consejo? Porque hay cosas que van a ser irreversibles. Pensemos en el caso del alcohólico. La mujer se cansa. Y ya le dije, que yo a las mujeres en nada les tengo miedo. Pero he visto mujeres que cuando toman una decisión están más necias que a ver qué usted. No. Le No. Le no, 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 Y no ceden. Y no ceden. Y se va el hombre, pero mira, le digo yo, tuviste tus oportunidades. La mujer se cansó de que no la trataras como vaso frágil. La mujer se cansó de que, este, mira, te perdonó una, dos infidelidades, pero y vos ya seguís. O sea, el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el, el maltrato de golpes, o sea, se cansó. Y más se vino acá, aquí la avivaron a la hermana. Y, y, y de repente, pues se separan. Y allá al rato se vuelve. No, pero es que ella siempre ella me ha amado. Y llega a tocar la puerta. Y sale un hombre así, vestido de bombero, que quería. Y ya le dice usted, se está quemando la casa. Y le dice el hombre, no, yo soy el, el marido de tu exmujer. Este, ¿puedo sacar una ropa que dejé? <laughs> Irreversible. Cosas que no tienen retroceso. Cosas hermano que hago, usted por irresponsable, manejando alcoholizado, lo van a agarrar en el avión, lo van a deportar. ¿Y cómo fue? ya en el avión, y usted medio media vez despegue eso, adiós mi flores. Porque tuviste la oportunidad, pero como fuiste de fácil voluntad para pecar. Fuiste de fácil voluntad. Pero a mí me llamó la atención este rey, mire, porque le fue ligera cosa andar en los pecados. Le fue cosa fácil. No, hermano. Debe ser una lucha con nosotros. Amén. Siento que va a descender fuego. Pero bueno, en segundo lugar, hermanos, ¿qué te puede llevar a perder las bendiciones con Dios? Número dos. El no saber elegir correctamente las personas idóneas en tu vida. En segundo lugar, si no sabes elegir correctamente las personas idóneas en tu vida, miren el versículo siempre, el 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y que dice: Y tomó por qué? Por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y le adoró. Esta mujer, hermanos, fue la caboce del rey. Porque esta mujer le introdujo. Una cosa es fallar en el pecado. Y otra cosa es convertirme en un idólatra. Pero ¿por, por dónde entró en la vida de Acabo? Por, por esa mujer. Hermano, mire, yo quiero recomendarle algo. Tenga mucho cuidado con sus amistades. Hay amistades, no voy a decir que son malas, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque le pueden contaminar su vida de fe. En este caso, esta mujer fue la piedra de tropiezo para este rey. ¿Y cuántos hemos visto? O yo, como pastor, tristemente he visto una oveja que Dios le tiene mucho en el Evangelio y ha fracasado por una persona. Una persona las ha sacado del Evangelio, una persona eh, que ha sido de influencia, una persona. Porque ya le dije que nosotros, hermanos, hay, hay una lucha, nosotros vivimos una lucha entre la, lo carnal y lo espiritual. Ya le dije que lo espirit el espiritual quiere estar aquí en la iglesia, quiere leer la Biblia, quiere orar. El carnal no. El carnal no quiere nada, nada de lo espiritual. Entonces, mire, aquí hay un principio, no sé si nos vamos a identificar. ¿A cuántos los ha traicionado los sentimientos hacia una persona? Sabe, sabe que ha de ser difícil, a mí nunca me ha pasado enamorarse de alguien que no te quiera ¡Sí! deme un a las mujeres a ustedes nunca les ha pasado yo sé llorarle a un hombre llorarle papi si yo lo quiero papi papi no se vaya papi y que le diga todavía mira no digas yo tengo otra hambre Vos lo fuiste un gustazo ahí. Papi, no me diga eso. Y no conformarse con eso, sino que venir aquí a la iglesia. Señor, tú sabes que ese hombre es mío. ¿Ah? ¿A cuántos los ha traicionado los sentimientos? Y desordenaron su vida. ¿A cuántos? ¿Cuántos una calentura? ¿Cuánto un deseo nada más hormonal? Y salieron embarazadas. ¿Cuántos? Claro, los hijos los amamos. Ya dije esto, pero bueno, pues sí, digamos. Pero hermano, ¿cuántos? Y si no te han traicionado, agarra este consejo, hombre. Agarra este consejo y pensar en qué es lo que le estás pidiendo a Dios en tu vida. Porque si no vas a ir a un infierno. O vas a ir a otro infierno del que ya saliste. Aquí hay hermanas que yo las molesto y le digo, hermana, ¿y cuándo se va a casar? Cállense, pastor, no blasfeme, me dijo, hermana, no, pastor, no, me cholearle a ese hombre, mire que le comía, que le planchaba, que aquí, que allá. No, me dijo. Ay, soy libre, me agarro para donde yo quiero, aquí, allá. No, pero no, hermana Celina, ay, perdón, pero no, hermana, le digo yo. ¿A cuántos? Mire, casados, dicen, yo no sé, verdad, quisiera estudiar más esto, que cuando uno ya pasa de los les agarra de andar de, de infieles y que le gustan las jovencitas. Usted 60 y una de 25. Y todavía le dice la esposita, deja, la ella si no te quiere. Sí, me quiere. Mira, el poco dinero que has ahorrado te lo vas a acabar. Ah Y no es mi dinero. Hermano, pues. y de ahí un gran fracaso. Y yo he visto esas traiciones desleales. Mira a Dios cómo se las cobra. Viera a Dios cómo se las cobra. Nunca lleve en sus manos la destrucción de un matrimonio. La vida, hermano. En el transcurso, Dios se encargue de hacer justicia. Pero yo quisiera que a usted no lo traicionen los sentimientos. Como que es 14 de febrero ahora, ¿verdad? ¿A cuánto los ha hecho fracasar una amistad libertina y temeraria? ¿Cuántos te han dicho? No, si puedes venir a la iglesia y podemos ir a bailar también. Que en cierto modo, pues, el que comienza, creo que así, todos comenzamos así. Pero no es para quedarnos siempre ahí. Es para un día salir de ahí. Pero ¿a cuántos hermanos? ¿Cuántos tenemos amistades de esas de que no viene? Hagamos una, hagamos una barbecue. Llevamos una hielerita, una cervecita, invitamos al pastor que venga a echar también. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que cerveza? ¿Usted sabe que hoy desde aquí? Ja, ja, ja. Normal. Tenga cuidado con esa gente. Gente libertina, hermanos. Tenga cuidado con esa gente temeraria que no le tiene temor a Dios. No le tiene nada de temor a Dios. Cuidado. Mire, ¿cuántos casos hemos visto de los jovencitos? que le van a un supermercado de repente o a un almacén, mira robemos, robemos. Y esa aventurita de broma se convierte en una felonía. Y a parar a la cárcel. Y a parar a la cárcel en vano porque te dejaste llevar. Hermano, yo, yo le oro mucho, de veras, con todo el corazón se lo digo, y ayúdenme a orar. Porque yo, en mis hijos. Quisiera eso, fíjese. Que no se va a encontrar en la vida con personas de libertinaje. Porque aquí sobra, en Estados Unidos sobra el libertinaje. Sobra. Sobra las personas temerarias. Le digo a mis hijas, mira, aunque sea cascorbito, pelo parado, pero que no sea casado. Aunque sea cascorbito, pelo parado, pero... Que ya vaya avanzado, que sea cristiano, hombre. Aunque sea cascorbito, pelo parado, negrito. Pero primero casaste. Honra a Dios y honra a tus padres y vas a ver qué bien te va a ir, hombre. No creas que yo le pido, ah, no, si no es un bombero no te metas con él. No. Deme un amén los papás. Deme los hijos, tienen unas elecciones. ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? acuerde que usted también pasó por ahí. Ahí se ponen las mamás. Yo tenía muchos pretendientes, pero yo agarré a tu papá porque yo dije, bueno, con este voy bien, tiene papeles. Ay, hermanitas, pero bueno. Hermanos, entonces, este hombre llamado Acab, no supo valorar las bendiciones de Dios. Uno, era muy fácil él para pecar. Y dos, no supo rodearse de personas correctas. Hoy tú tienes algo diferente. Tienes las bendiciones de Dios. Y puedes, si tú lo deseas, hacer de Jesús tu mejor amigo. Quien ha prometido... Nunca soltarte ni abandonarte hasta el fin. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, queremos darle las gracias por su palabra. Gracias por este bello pueblo, Señor, quien vino con el deseo de escuchar un mensaje a su vida. Que vino, Señor, con un deseo de ser ministrado por el Espíritu Santo. Y como cualidad, Señor, de tu ministerio, la iglesia. No venimos a escuchar lo que queremos oír. Venimos a escuchar tu voz. No venimos a elegir el camino que a nosotros nos parece. Venimos, Señor, a, a buscar tu camino. No venimos, Señor, a buscar hacer nuestra voluntad. Queremos hacer la tuya. Y para ello quisiera que el Espíritu Santo te convenza de todas las bendiciones que tienes. Las espirituales. Y también las terrenales, pero no, me, me refiero a las materiales. Quizás todavía tienes a mamá, quizás todavía tienes a papá, tienes a tus hijos, tienes a tu esposo, tienes tu iglesia, tienes un buen amigo. Y eso es mejor que 100 dólares en la, en la bolsa. Pero claro, para ello es importante mejorar una comunión con Dios para que te abra los ojos espirituales. Ahora, si en la vida te conviertes en una persona voluble, sin carácter, que vas a cambiar fácilmente las cosas, o sea, seis meses vas a estar casado, al séptimo vas a querer divorciarte, eh, vas a estar en una compañía en los tres meses por algún problema ya no vas a querer renunciar y no vas a hacerle frente, o sea. Vas a cambiar fácilmente. Vas a emprender un negocio. Después te van a apoyar en este. Luego vas a cambiar porque ah, no te fue bien y vas a cambiar. No, la vida no es para ser cambiante. Ni tampoco para que tu manera de ser sea mal influenciada. Recuerda que tú y yo tenemos un buen ejemplo a seguir que se llama Jesucristo. Acá perdió su reinado. Acá fue muerto y al leer su historia y con los versículos bíblicos que hemos degustado, él fue fácil de voluntad para pecar. Yo sé, hermanos, que hay una lucha, pero por favor, le hemos dicho que si no se puede contener, huya y si no cámbiese de los del grupo de perdedores a los ganadores. El no saber elegir correctamente las personas idóneas en su vida. También imagínense con quién se fue a casar, con su peor enemiga. Quizás esta mujer era bella, quizás esta mujer tenía muchos dones, pero era una mujer impía e idólatra, quien influenció para contaminar la fe de este hombre. Ojalá que tus sentimientos no te traicionen. Ojalá que... Nunca intimides con una amistad de libertinaje o temeraria, desafiante a la palabra de Dios. Señor, gracias le damos. Ahora le pedimos por las necesidades de su iglesia. Las espirituales, Señor. Aquellos que han perdido el deseo de leer la Biblia, el deseo de orar, el deseo de venir a la iglesia, el deseo de servirle. A usted, Señor, re renueve nuestras fuerzas y devuélvanos ese primer amor que un día, Señor, lo tuvimos, que no importaba el cansancio, no importaba la distancia, no importaba, no importaba la falta de recursos, siempre le buscábamos, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, quisiéramos orar de manera muy especial por los matrimonios, Señor. Si hay algún matrimonio separado. Por alguna circunstancia, Señor, no quisiéramos que Satanás estorbe y destruya una familia más. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirle para que usted llegue y visite nuestros hogares y que pueda haber, Señor, verdadero amor, no un amor comercial como nos lo enseña la televisión, sino un amor, Señor, de oportunidades, de perdón. Un amor, Señor, sin egoísmos, que nos podamos apoyar, que podamos identificar. Si nuestra pareja tiene dones, Señor, virtudes, y poderle apoyar esas virtudes, no vernos como una competencia, Señor, no vernos con ese recelo, con esa inseguridad o complejos de inferioridad. Especialmente nosotros los hombres, Señor, que venimos de culturas machistas. Ayúdenos a valorar a esas personas, Señor que son nuestro complemento, nunca nuestra competencia. Mi Dios, ayude a controlar nuestra celotipia o nuestros celos, esas inseguridades, Señor, esas desconfianzas sin fundamento. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga la vida de nuestros hijos. Señor, nosotros, algunos ya venimos de fracasar en muchas áreas, no quisiéramos que ellos pasen por ahí, Padre. Sé que no lo entienden. Sé, Señor, que... Son incrédulos porque no lo han vivido en carne propia, pero oramos por ellos. Oramos para que tengan sueños, sueños de preparación, sueños de orden, de prioridades en su vida. Mi Dios, oramos por sus vidas emocionales y aún hormonales. Queremos orar, Señor, también por los vacíos en el corazón de algún hermano. Queremos orar por las enfermedades, Dios. Queremos pedirte que pongas tu mano de sanidad. Hoy es viernes de milagro, Señor. Y en esta administración, quisiéramos pedir misericordia. Quisiéramos pedir, Señor, que te glorifiques en ese pesar, en ese dolor, Señor. Padre, tenemos la oportunidad hoy de ver a nuestra hermana Angie. Oramos por su esposo, Padre. Por Carlos también. Glorifíquese, Señor. Regálenos un milagro, Padre, para aquel que viene con todo el corazón, buscando su amor y su misericordia, Padre, aquel que viene a pedir un milagro, no sé de cualquier tipo, legal, de liberación de drogas, de alcohol, del cigarrillo, de la música, quizás música satánica, no sé, pero usted está en el mejor lugar solo póngase no en las manos de la iglesia póngase en las manos de Cristo porque el religioso condena el religioso ya se le olvidó de donde Dios nos ha sacado déjeme decirle que usted esté en el lugar correcto para que Dios comience a hacer algo bello en usted recuerde siete veces cae el justo y vuelve a levantarse vamos Dios todavía tiene planes para usted. Señor, revístanos de una doble paciencia en para donde donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Paciencia para estar en la iglesia, paciencia para estar en el trabajo, paciencia para estar en nuestro hogar, paciencia para estar en este país. Paciencia, Señor, en esa prueba. Paciencia, Señor, en esa diferencia. Paciencia, padre, en ese problema legal. Paciencia con los hijos. Paciencia con nuestros padres. Señor, gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un...